Pues si os parece bien, vamos a empezar a hablar un poquito sobre Australia y las formas que tenemos para marcarnos a Australia, ¿vale? Lo más importante, como ya sabéis, es que necesitamos un visado para ir a Australia. Existen diferentes opciones, ¿vale? Los más comunes son el visado de turista, el visado de estudiante y la work and holiday. Hay otras opciones, pero son visados un poco más complicados de obtener y más costosos y que requieren muchos más trámites, ¿de acuerdo? Bueno, como la palabra indica, el visado de turista es un visado para ir de vacaciones a Australia. Este visado es totalmente gratuito cuando lo solicitas desde fuera de Australia. Te permite estar un máximo de un año en Australia, pero cada 3 meses es necesario renovar el visado de turista. Y un visado de turista se renueva saliendo y entrando del país automáticamente o bien pagando desde Australia una tasa a inmigración. Ya os veo, perdón, o sea Ah, que ya estoy. bien. Genial. Perfecto, Marta. Bueno, el visado de turista la verdad no tiene mucho más que explicar porque es simplemente para ir de vacaciones. Aquellas personas que quieran ir a conocer Australia o algún familiar que quiera ir a visitaros, pues puede solicitar este visado de forma gratuita, ¿ok? Y puede marcharse de vacaciones a conocer ese maravilloso país. Luego, la opción más común entre la mayoría de nosotros es el visado de estudiante, ya que este visado nos permite compaginar estudios con trabajo, ¿ok? Aquellas personas que queremos mejorar nuestro nivel de inglés y queremos trabajar una temporada en Australia, la mejor opción para nosotros es el visado de estudiante, ¿ok? Este visado va vinculado a los cursos en los que nos matriculamos. Es decir, el visado de estudiante dura lo que dura tus cursos, más los meses de vacaciones que podemos solicitar, ¿de acuerdo? Es muy fácil conseguir un visado de estudiante, no tiene mucha complicación, simplemente tienes que, como he dicho, matricularte en un curso, en dos, en tres, en los que decidas, solicitar ese visado y aportar todos los documentos necesarios, ¿eh? O todos los requisitos, tienes que cumplir con una serie de requisitos, ¿ok? Cada nacionalidad tiene una serie de requisitos diferentes, así que como no podemos hablar de cada una de las nacionalidades, por favor, enviarnos un email y os daremos más detalles según vuestra nacionalidad, ¿vale? Pero repito, este visado es para aquellas personas que quieren compaginar estudios con trabajo. Al visado de estudiante le podemos asociar el visado de pareja, ¿vale? Aquellas parejas que estéis pensando en marcharos a Australia, si los dos no queréis estudiar, solo quiere estudiar uno de los dos, podemos solicitar un visado de pareja para la persona que no quiera estudiar, ¿ok? Uno va como estudiante y es el que realiza los cursos y el otro va como acompañante. La duración del visado de pareja será la misma que el estudiante y también podrá trabajar de forma legal la pareja, pero la pareja solo podrá trabajar de forma legal 20 horas a la semana durante toda la duración del visado, mientras que el estudiante podrá trabajar full time los meses que esté de vacaciones, ¿ok? Esto es muy importante porque a veces las personas se lían, se piensan que la pareja también puede trabajar full time durante la duración del visado y no es así. Porque me preguntan, oye, si yo no voy a estudiar, ¿no puedo trabajar full time? No, el visado de pareja no lo permite, ¿ok? Me están preguntando si se puede solicitar el visado de estudiante con todas las nacionalidades. Sí, ¿vale? Lo que tenemos que ver cada caso, según tu nacionalidad, los requisitos que tienes que cumplir, ¿ok? Así que, Eduardo, no te preocupes que tanto tú como tu pareja podéis optar al visado de estudiante, pero tendremos que ver los requisitos según tu nacionalidad y la nacionalidad de tu chica, ¿vale? Para otra pregunta que nos están haciendo es que si se necesita tener algún título oficial de inglés, algún certificado oficial de inglés para obtener el visado de estudiante. Depende del curso que quieras hacer. Si quieres hacer un curso de inglés, obviamente no necesitas tener ningún certificado oficial de inglés, pero si quieres realizar estudios superiores, sí que nos lo van a pedir, ¿de acuerdo? Según el tipo de curso que quieras hacer, los requisitos son unos u otros, ¿vale? Luego también nos preguntan si los visados se pueden extender o cambiar una vez que estás allí, ¿vale? O sea, de turista cambiar a estudiante, por ejemplo, eso sí que es posible. O de estudiante, renovar a estudiante también es posible. O sea, el visado desde Australia es posible renovar visado. Un visado de estudiante no se puede ampliar. Un visado de estudiante se puede renovar.
El visado de turista también se puede renovar con un visado de estudiante, ¿vale? Todo Perdona, tiene Leti, cosas. ¿cómo es eso que llaman los inmigraciones? Estaba pensando en el nombre, que los estudiantes, cuando estamos hablando si son latinoamericanos, que tienen que ser Sí. estudiantes legit, ¿cómo dicen en los... En las escuelas, genuinos, estudiantes genuinos. Exacto, gracias, no me salía. Es decir, mucha gente está preguntando por el tema de las nacionalidades y yo siempre digo que la nacionalidad, o sea, no es tanto la nacionalidad, sino que realmente lo que tu objetivo final sea estudiar, no sea quedarte a vivir en Australia, ¿vale? Porque es lo que no quiere el gobierno, o sea, el gobierno no quiere que vayas solo a trabajar, quiere que vayas a estudiar, ¿vale? Que eso también lo tengan claro. Claro, hombre, evidentemente el visado de estudiante, la finalidad principal de ese visado es estudiar y la ventaja es que el gobierno australiano nos permite compaginarlo con estudios para mantenerlos. Así como en otros países no lo permiten sus gobiernos, Australia sí que lo permite, pero efectivamente el visado de estudiante es para ir a estudiar, ¿ok? Y según tu nacionalidad, pues los requisitos son unos u otros y siempre tienes que ser un estudiante genuino, como os explicaba Marta, ¿ok? Eso del estudiante es genuino. Significa pues que lo que os ha dicho Marta, ¿no? Que seas una persona que quieres ir a estudiar a Australia, que quieres perfeccionar tu inglés o realizar un curso de business, de marketing, de management, de lo que sea, pero que ese sea tu objetivo principal, ¿ok? Es importante esta aclaración. Pero bueno, ya os explicaremos en más detalle cuando nos escribáis porque, bueno, hay que tener ciertas cosas en cuenta, ¿ok? Luego, del visado de estudiante, bueno, hay. Según lo que tú deseas estudiar, según el curso que deseas hacer, pues siempre recomendamos empezar o con un curso de inglés o depende mucho de tu nivel de inglés inicial, ¿vale? O sea, cada persona es diferente, cada plan de estudios es diferente y tendríamos que ver cada caso en concreto, ¿vale? Pero, como os he dicho antes, según el curso que quieras hacer, no es necesario tener un título oficial de inglés, pero para otros sí que es necesario, ¿vale? Los visados se solicitan de forma online, que por aquí están preguntando, ¿cómo se tramitan los visados? ¿Hay que ir a la embajada? No, los visados de estudiante hoy en día se tramitan todos de forma online a través de la página web del gobierno australiano. Obviamente nosotros os ayudamos a hacerlo, ¿eh? No, no tenéis que hacerlo vosotros, no os preocupéis que nosotros os ayudaremos. Estoy leyendo preguntas, voy mirando para abajo porque voy leyendo preguntas para ir contestando. Así que, bueno, veréis que mi mirada va para arriba y para abajo. A Hay ver. mucha gente que está preguntando por precios. Yo creo que lo Sí. mejor es que la gente que quiera precios, lo mejor es que enviéis un email, porque es Sí. imposible dar precios aquí. Claro, es complicado. Cada escuela tiene un precio, dependiendo de la duración, dependiendo Correcto. de muchos aspectos de la ciudad y de todo. Así que es muy difícil dar presupuestos aquí en una charla online. Claro, es así. Cuando estáis interesados en recibir más información, simplemente nos tenéis que enviar un email y cualquiera de nosotras os mandará la información detallada de escuelas, cursos, precios, coste de vida en Australia, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que sí que os podemos decir es el coste del visado de estudiante. Un visado de estudiante cuesta $550 australianos, importante, y el visado de pareja cuesta 410 dólares australianos, ¿vale? Esto sí que os lo podemos decir porque es una tasa única que pidas el visado, sea la duración que sea tu visado, siempre va a tener el mismo precio, ¿ok? Cada vez que pides un visado de estudiante, 550 dólares australianos y cada vez que pidas un visado de pareja, 410 dólares australianos, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, no sé si quieres añadir algo más, Marta, sobre el visado de estudiante, si quieres hacer alguna mención más en No, términos no, generales. la verdad es que todo lo que has dicho es correcto, me parece todo bien, lo haces muy bien. Bueno, chicos, si tenéis dudas sobre el visado de estudiante, por favor, hacérnoslas ahora o enviarnos un email, ¿eh? No sé si nos hemos dejado, seguramente nos habremos olvidado alguna pregunta. Hay una chica que ha hecho una pregunta muy interesante o ¿Cuál? ha dicho que a ver si podíamos comparar los sueldos y la vida en Londres comparado con Australia. Luego lo podemos, cuando lleguemos a las ciudades y un poco a los trabajos y eso, Bien. podemos hacer un poco de comparación, que estaría bien. Perfecto. Por aquí me están preguntando si qué documentos se necesitan para poder obtener el visado de pareja. Es muy importante aquellas parejas que queráis optar a este visado que
tengáis documentación que demuestre que sois una pareja real desde hace como mínimo 12 meses, ¿vale? Podéis estar casados y podéis ser pareja de hecho también, ¿vale? Si no sois ni una cosa ni la otra, documentos a nombre de los dos como cuenta bancaria a nombre de los dos, contrato de alquiler, hipoteca, recibos de un préstamo, fotografías. Las fotos también sirven, chicos, pero no son, es un complemento, son un extra, ¿de acuerdo? El expediente tiene que ir sobre todo con documentación pues más formal, como os he dicho, un certificado de un banco, unas escrituras de una hipoteca, un contrato de alquiler, recibos domésticos de luz, agua, gas, certificado de empadronamiento, ¿ok? Documentos oficiales que tengan como mínimo 12 meses de antigüedad, ¿de acuerdo? Las fotos, los emails, los billetes de avión, reservas de hoteles, todo eso también sirve, pero eso son extras, ¿ok? Esos extras siempre tienen que ir acompañados de otros documentos con más peso, ¿eh? ¿Vale? Bueno, como algunos de otra, vosotros... Otra cosa que han dicho, interesante para luego, que me veo preguntas, sí, es que comparemos las diferentes ciudades, que eso sí que vale, es súper interesante. Perfecto. Pues luego lo comentaremos porque tenemos la diapositiva de las ciudades para hablar de cada uno de los destinos, ¿vale? Jesús Antonio también nos pregunta cuántas horas se puede trabajar con el visado de estudiante. Con el visado de estudiante podemos trabajar 20 horas de forma legal los meses que estamos estudiando y jornada completa los meses que estemos de vacaciones, ¿okay? Siempre el gobierno australiano, entre curso y curso y al final del visado, nos da unos meses de vacaciones para que podamos trabajar full time, ¿okay? Y también el mínimo para conseguir el visado de estudiante son 12 semanas, ¿no? Son 12 semanas, exacto, sí, hay que hacer un curso de mínimo 12 semanas, ya bien sea un curso de inglés, un curso de marketing, de business, de lo que sea, mínimo 12 semanas, ¿okay? ¿Alguna duda más, chicos, sobre el visado de estudiante? Veo que Cris no y Laura ya están por ahí. Sí, están a tope. Están todas las chicas ahí. Laura Gutiérrez, sí, Cris, está Paula. Hola, sí, chicas. Laura, sí, es verdad, no la había visto. Una pregunta que acabo de ver. No hay una edad máxima para solicitar el visado de estudiante. Ni hay ningún número de máximos de visados de estudiantes al año. ¿Ok? Y ahora Clara pregunta también si, Clara T, si puede combinar dos cursos y pedir un visado. Sí, sí, ¿no? Sí, Leti, claro. Sí, sí, sin problemas. La mayoría de nuestros estudiantes se marchan con mínimo dos cursos. Por ejemplo, un curso de inglés general y un curso de preparación a examen, Cambridge o IELTS, o un curso de preparación a examen Cambridge con un curso de business. Siempre se pueden hacer estas combinaciones, no hay ningún problema, ¿ok? Nos hemos olvidado, Marta, comentar un poco el tema de la Work and Holiday, que es otro visado. Hemos dicho que tenemos el visado de estudiante, el visado de turista y el visado Work and Holiday. Este visado es un visado que tiene unas condiciones muy específicas, ya que tienes que disponer de un título oficial de inglés, tienes que disponer de al menos 2 años de estudios superiores, tienes que tener $5.000 ahorrados en una cuenta. Hay que tener una serie de requisitos, ¿vale? En este link que os acaban de apuntar nuestras compañeras veréis todos los requisitos. Importante destacar que para España el plazo para solicitar este visado empezará el 1 de julio, siempre empieza el 1 de julio de cada año y solo conceden 600 plazas anuales. Así que aquellas 600 personas que sean los primeros en enviar la documentación a la embajada que está en Berlín, a la embajada australiana que está en Berlín, y que cumplan con todos los requisitos, obtendrán este visado. Esto es solo para españoles. Para españoles, sí. Ahora estoy hablando de españoles. Otras nacionalidades, como argentinos, chilenos, también pueden optar a este visado. Uruguayos también tienen la opción de la Work and Holiday. En este caso, tendréis que dirigiros a la oficina de inmigración de vuestro país o del país vecino, o, perdona, a la embajada australiana en vuestro país o en el país vecino, para que os informen sobre el visado Work and Holiday, ¿ok? Porque cada nacionalidad funciona de una forma diferente, ¿eh? Nosotros, obviamente, el que más conocemos es el de España, porque, bueno, nosotros somos españoles y vivimos parte del año, estamos en España y hablamos con muchos españoles, y, bueno, lo que sabemos es eso, que hay que tramitarlo a través de la embajada australiana que está en Berlín,
tienes que cumplir con todos los requisitos, absolutamente todos. Tienes que recopilar todos los documentos y enviarlos lo antes posible. Las 600 primeras personas que manden los documentos se beneficiarán de ese visado. Españoles, ¿ok? El año pasado, si no recuerdo mal, se acabaron en un mes. Sí, el año pasado fue una locura. Sí, sí. Es muy rápido, es decir, hay la carta de apoyo también, que solo la puedes pedir a partir del 1 de julio, que es a las 12 de la noche. Pero bueno, todo lo que necesitéis saber de la Work and Holiday, lo mejor es que miréis el post que ahora María le podemos pedir que lo vuelva a poner el link, sí, y tengáis todos los documentos preparados para el 1 de julio. Mira, ahí lo tenéis. Lo que pasa es que, como os decimos, ¿no?, que es un tema que tenéis que tener todos los requisitos. Si no, no vale la pena que lo intentéis, porque evidentemente vale dinero y perderíais el dinero. Es decir, si el visado es rechazado, no os devuelven el dinero. Tener en cuenta. Exacto. Exacto. Aparte, este es un visado que solo puedes pedir una vez en tu vida y los españoles tenemos hasta los 30 años de edad para solicitarlo, ¿vale? Cuando lo pidas, el visado, puedes ya tener los 30, no hay ningún problema, ¿vale? Pero cuando te lo concedan, no puedes haber cumplido los 31, ¿ok? Yo siempre recomiendo a la gente que quiere solicitar este visado, se lo recomiendo a aquellas personas que ya saben inglés, que ya tienen un buen nivel de inglés y que se pueden marchar a Australia a trabajar de lo que sea, o bien aquellas personas que tienen un nivel de inglés más bajo o que no saben inglés, evidentemente, bueno, necesitas un título oficial de inglés, así que de esta forma no lo podrían conseguir, pero hay gente que tiene el título porque realmente la nota que te piden es muy baja, no es muy alta, pero realmente ellos no se sienten bien con su nivel de inglés. Yo siempre les recomiendo que se marchen a Australia con un visado de estudiante, que perfeccionen el inglés, que se saquen el título oficial de inglés en Australia y que el año próximo vuelvan con la Work and Holiday para aprovecharla, ya que es un visado único en la vida que solo puedes pedir una vez y que para aprovecharlo trabajando full time de lo tuyo, si en medida de lo posible, evidentemente. Eso, bueno, solo a nivel de recomendación, ¿ok? Volviendo al tema de los cursos, que hemos saltado de un tema al otro, vaya. Bueno, como os hemos dicho, existen muchos cursos para poder hacer en Australia para obtener el visado de estudiante, ¿ok? Tenemos los cursos de inglés, que la gran mayoría de los que nos marchamos necesitamos empezar nuestra aventura en Australia estudiando inglés. Luego tenemos los cursos de formación profesional BET y TAFE, y luego tenemos todos los cursos que se imparten en las universidades, másters, posgrados, carreras universitarias, etcétera, etcétera, ¿ok? Los cursos de inglés más comunes entre los extranjeros son tres: inglés general, preparación a examen Cambridge y preparación a examen IELTS. Estas son las tres opciones más comunes. Los cursos de inglés general, como indica el nombre, son cursos que sirven para aprender el idioma. Están estructurados en seis niveles, desde el más básico, que es el beginner, hasta el más avanzado, el advanced. Entonces, según tu nivel, empiezas el curso en un nivel u otro y luego cada X semanas, según la escuela, te hacen otra prueba para ver si has adquirido los conocimientos necesarios de ese nivel para poder subir de nivel. Se trata de que un estudiante que está haciendo General English vaya subiendo de nivel y no se quede 3 meses o 6 meses en el mismo nivel, ¿ok? Con un curso de inglés general aprendes el idioma, te sirve para aprender gramática, vocabulario, expresiones típicas, etcétera, etcétera, pero no obtienes ninguna titulación oficial de inglés. Si tú lo que quieres es obtener una titulación oficial de inglés, tienes que hacer un curso de preparación a examen Cambridge o un curso de preparación a examen IELTS. Para hacer uno de estos cursos, obviamente tienes que tener ya cierto nivel de inglés, como mínimo un nivel upper intermediate, ¿ok? Por encima del intermedio. Y es verdad que hay escuelas, ¿no?, que si tú te quieres apuntar para hacer un IELTS, te hacen un examen, ¿no?, antes para ver tu nivel, ¿no? Por si no, claro, si tienes que tener un nivel para entrar a IELTS o entrar a FIRST. Exacto. Aquellas personas que desde su país de origen quieren directamente matricularse en preparación a examen Cambridge o IELTS y no quieren empezar haciendo General English, tendrán que demostrar que tienen el nivel necesario para hacer ese curso. Y ese nivel se puede demostrar o bien haciendo una prueba de nivel, como os ha explicado Marta, desde casa, o bien con un certificado oficial de inglés que tengáis del anterior, pero reciente, ¿ok? Evidentemente, la prueba oficial la prueba de nivel que haces desde casa es simplemente orientativa, porque, claro, nadie está controlando si la estás haciendo solo o con algún tipo de ayuda, ¿vale? Esa prueba es simplemente orientativa.
La prueba definitiva, la válida, es la que te hacen el primer día de clase. Todos los alumnos nos examinan, nos vuelven a examinar el primer día de clase. Hagas General English, hagas Cambridge o hagas IELTS. Independientemente en el curso que estés matriculado, da igual. La prueba de nivel buena y definitiva, la que marcará el curso que quieres hacer, es la del primer día de clase, ¿okay? Así que aquellas personas que copien o mientan en esa prueba de nivel que hagan desde casa, el primer día de clase les van a pillar porque les van a hacer la prueba de nivel, van a ver que no tienen el nivel necesario y tendrán que tirar atrás, hacer un curso de categoría inferior, ¿eh? Así que es una tontería que no que mintamos, ¿vale? O sea, es importante. ¿Vas a decir algo, Marta? No, 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 me estaba riendo Vale. eso Ah, de las vale. No, pruebas. es que es importante, yo siempre lo aclaro porque la gente va a pensar, hostia, y desde No, es casa, ¿quién? que me río porque ha pasado Claro, alguna vez sí. y han llegado a la escuela y me han llamado, Marta, que no me dejan hacer el IELTS. Bueno, es que Claro, cuando has hecho porque. la prueba de nivel y has llegado a la escuela, no has tenido el nivel que representaba que debías tener, ¿no? Claro. Entonces, pues eso Exacto. pasa. Exacto. Sí, las escuelas en eso, en Australia son súper estrictas. Nunca van a poner a un alumno en el nivel que no le toque, ¿vale? Porque eso es perjudicial para el propio alumno y para el resto de compañeros. Ni un nivel superior ni un nivel inferior. Cada uno tiene que estar en su nivel de inglés, ¿ok? Para que aprenda. La ¿Qué dices, Cris, Cris? que dice que está morena en Australia Sí. en eso. Bueno, pues eso, los cursos de inglés, como os he dicho, General English, preparación a examen Cambridge, que es el First, el Advanced y el Proficiency y el IELTS. Los cursos de inglés general empiezan todos los lunes. Los cursos IELTS también empiezan todos los lunes. Y los cursos Cambridge empiezan solo 4 veces al año. Empiezan en enero, en marzo, junio, julio, dependiendo de la escuela, y septiembre. Es verdad que algunas escuelas, poquitas, tienen un programa de Cambridge más amplio y tienen más fechas de inicio, pero son muy pocas, ¿vale? La mayoría de escuelas empiezan en estas 4 fechas. Los cursos intensivos de inglés homologados por el gobierno australiano para el visado de estudiante son cursos de lunes a viernes o de lunes a jueves, mínimo 20 horas de clase por semana, ¿de acuerdo? Y la mayoría de escuelas tienen cursos por la mañana y cursos por la tarde. La mayoría de escuelas también permiten que los estudiantes nos cambiemos de horario y que nos cambiemos de curso, ¿vale? Algunas escuelas cobran una pequeña tasa por estos cambios, pero esto ya os lo explicaremos en más detalle cuando nos enviéis vuestras dudas, ¿vale? Había alguien que estaba Sí, preguntando sobre Ibai. la Ibai. diferencia de Beth Mira, y Dave, ¿no? sí, esto ahora os lo voy a explicar, la diferencia entre los cursos Beth y los cursos Dave, pero antes vamos a contestar a Giselle, que nos preguntan si los cursos se tienen que pagar por anticipados o después de hacer el examen. Para que el gobierno australiano nos dé el visado de estudiante, necesitamos el COE. El COE es un documento que nos da la escuela una vez que el estudiante ha realizado el pago del curso, ¿vale? Así que primero te matriculas en la escuela, luego realizas el pago que la escuela te exija, la escuela nos da el COE, pedimos el visado y visado aprobado, ¿ok? Es un proceso y debemos empezar pues por la matrícula, ¿eh? Para hacer un curso de inglés general no es necesario saber inglés porque empiezan en los cursos más básicos, empiezan desde el nivel más básico, ¿eh? Empieza desde el beginner, desde el cero, desde el nivel más básico. Así que no es necesario tener ningún nivel de inglés. Si quieres hacer un curso de marketing o de business o un curso de preparación a examen Cambridge Advanced, sí que ya tienes que tener un nivel de inglés X, depende del curso que quieras hacer, ¿eh? Nos preguntan si es fácil compaginar estudios con trabajo, porque como estudiamos 20 horas, si podemos luego compaginarlo con trabajo. Sí, sí que podemos, Marina, porque tú vas a clase por las mañanas y te quedan todas las tardes, las noches y los fines de semana libres para trabajar. Todo el Así que mundo lo hace. perfectamente, O claro, sea, que todo el perfectamente mundo, compatible. exacto, todo el mundo estudia 20 horas y trabaja 20 horas. Sí, Así porque que Claro, yo tengo estudiantes que entre semana no trabajan y trabajan 10 horas el sábado y 10 horas el domingo. Lo hacen así porque lo prefieren. Prefieren entre semana dedicarse a los estudios y trabajar a full el fin de semana. Eso cada uno, bueno, trata de organizarse, ¿no? Y Alberto pregunta, ¿cuánto tiempo de antelación deberíamos matricularnos de ti? Mira,
Nosotros siempre recomendamos empezar los trámites lo antes posible, por un motivo, y es por el tema del billete de avión. Cuanto antes empecemos los trámites, antes tendréis el visado aprobado y antes os podréis comprar el billete de avión. Nuestra recomendación es que el billete de avión os lo compréis cuando ya tenéis el visado aprobado. Y el visado aprobado es lo último de todo el proceso. Si vuestra intención es iros en junio y si empezamos el proceso en mayo, vais a recibir el visado aprobado en mayo y tendréis muy poco margen para compraros el billete de avión para junio. Y os Ahora saldrá bien, carísimo, claro, va a ser súper caro básicamente. porque no, ya estarán todo, casi todo vendido, quedarán pocas opciones y lo que queda es caro. Ahora bien, si os queréis ir en junio y empezamos los trámites ahora, en enero o en febrero, tenéis 3, 4 meses para compraros un billete de avión a un buen precio, ¿eh? Así que siempre recomendamos empezar lo antes posible, ¿ok? Un visado de estudiante se puede pedir 4 meses antes de la fecha de inicio del curso. Así que perfectamente podríamos empezar ahora para junio. Tenemos muchos estudiantes que quieren asegurarse una plaza en la escuela de cara a septiembre, que septiembre es un mes en el que muchos estudiantes se marchan a Australia, hacen el verano en España y luego se marchan. Y septiembre es un mes de llegada de muchos estudiantes. Y aquí, claro, como los estudiantes lo saben, se quieren asegurar una plaza en el curso X. Entonces deciden matricularse ahora. Aunque el visado no lo podremos pedir hasta mayo o junio, ellos ya están matriculados desde ya, para septiembre, y así se garantizan esa plaza, ¿vale? Pensar que todos los cursos y todas las escuelas tienen un aforo limitado de estudiantes. Si tú quieres hacer Cambridge Advance en la escuela X, en septiembre del 2017, si esa clase, esa escuela ya está, ese curso ya está full para esa fecha, no te van a matricular. Tendrás que esperarte a la siguiente convocatoria, que es en enero, ¿vale? Así que aquellas personas que lo tengáis claro, aunque empecéis el curso septiembre, octubre, cuando sea, matricularos lo antes posible en la escuela, ¿vale? Escribirnos y os lo explicaremos ya con más detalle, ¿eh? Vale, acabamos con los cursos, Leti. Sí, bueno, cursos BETiTAFE, ¿vale? Son lo que nosotros le llamamos los cursos de formación profesional, para que nos entendáis, ¿vale? La diferencia entre BET y TAFE está básicamente en que BET son escuelas privadas y TAFE son escuelas del gobierno, ¿vale? Escuelas que forman parte del gobierno australiano, ¿vale? Ambos son de pago para nosotros, para los extranjeros, ambas son de pagos. Y en este tipo de escuelas se imparten cursos tipo cursos de business, marketing, management, contabilidad, informática, educación infantil, belleza, turismo. Bueno, hay una gran, gran variedad de cursos, ¿vale? Y como os digo, la diferencia está entre que BET es privado y TAFE es del gobierno. Para poder matricularte en estos cursos, obviamente tienes que tener cierto nivel de inglés. Cada curso requiere un nivel u otro. Y para algún curso TAFE o para algún instituto TAFE nos exigen incluso tener un título oficial de inglés, Cambridge o IELTS, ¿okay? Cada curso y cada instituto tiene unos requisitos. Así que cuando hablemos de vuestro caso concreto, ya lo profundizo. Bueno, ya hablaremos en profundidad, ¿vale? Sobre tema universitario, voy a ser muy breve porque realmente los cursos universitarios en Australia son carísimos, tanto una carrera como un máster como un posgrado. Es súper caro. Pensar que un año en la universidad en Australia os puede costar alrededor de 20 o 30 mil dólares australianos. Realmente son muy pocos los estudiantes que se interesan por estos cursos debido a su alto coste, ¿eh? Esther pregunta, ¿es más barato TAFE que BET? No, normalmente el BET es más barato, pero también depende del curso, ¿vale? También, Hay correcto. cursos, depende de la duración, depende del tipo de curso y depende de la escuela, ¿vale? Sí. Normalmente los TAFE suelen ser un poquito más caros, pero también la calidad de la escuela suele ser superior, ¿vale? Sí. Los cursos TAFE, según qué curso TAFE, tiene más reconocimiento que el mismo curso en BET, ¿ok? Pero no todo es así, porque hay muchos cursos BET, por ejemplo, de mecánica y de educación infantil, que están muy bien, son muy buenos y están muy reconocidos, ¿ok? Pero, por ejemplo, un curso de business tendrá más prestigio si lo haces en un instituto TAFE que en un BET, ¿vale? Exactamente, como dice Eduardo, ¿tiene más salida laboral? Sí, en Australia tiene mucha más salida laboral un TAFE que un BET, Exacto, siempre. exacto.
Sí, De pero sobre. hecho, es muy raro que, o sea, raro no tampoco, pero si tú en una escuela BED, normalmente solo verás a estudiantes internacionales, normalmente, ¿vale? En una escuela TAFE es la formación profesional de los australianos, con lo cual tú en la escuela TAFE tendrás compañeros locales también. Exacto. Si no van a la universidad, van a hacer TAFE. Exacto, así es. Y como, o sea, a destacar de los cursos TAFE es que son más caros que los BED y los requisitos de acceso son más altos que en los BED, ¿ok? Sobre todo por el tema del nivel de inglés, ¿eh? Pero bueno, ya os explicaremos más detalladamente cuando sepamos qué curso queréis hacer cada uno, De ¿eh? hecho, hay Marta que comenta el tema de educación infantil. De hecho, educación infantil es una de las profesiones más buscadas en Australia y hay un certificado 3 de Childhood y un diploma, ¿verdad, Leti? Que son muy demandados, que de hecho tenemos a varios españoles o varios estudiantes haciéndolo en TAFE en Sydney y que están súper contentos. De hecho, cuando acabas de estudiar Childhood, normalmente, si eres una persona, evidentemente, que tienes ganas de trabajar y que te gusta mucho tu trabajo, y que realmente eres apasionada de los niños, acabas consiguiendo un visado de trabajo, un sponsor, porque es una profesión realmente muy buscada en Sí. Australia, ¿vale? Hay De hecho, muy hay buenas muchas, escuelas BED muy de buenas, Childhood. sí, hay BED. buenas, sí, es verdad. Ability, por ejemplo, ¿verdad? Que Ability, Silk. Sí. sí, tenemos, hay muchas escuelas que se dedican solo al tema de educación infantil, porque Sí. realmente es un curso muy demandado y una profesión muy demandada también, así que si hay profesoras por ahí, pues lo tenéis más fácil. Sí. Son cursos que no son baratos tampoco, ¿vale? No. Pero te hacen un buen payment plan y si realmente estás intentando buscarte un futuro fuera de tu país, pues es una Es buena una opción, opción. es una buena opción, sí. Están muy bien, los cursos son muy completos, al igual que también los de mecánica, es que claro, los de turismo, hay muchos cursos que realmente valen la pena hacerlos en Australia, ¿eh? Pero bueno, ya hablaremos más detalladamente sobre cada uno de los cursos. ¿Te parece bien, Marta? Pasamos Sí. a Australia. Cuéntanos, tú que mejor que tú no lo conoce nadie. ¿Qué quieres que te cuente? A ver, nos hablaban de las ciudades, ¿no? Yo creo, ¿hay una slide que hablamos de ciudades Sí, o bueno, aquí simplemente queríamos que vierais un poco la comparativa, ¿no? De lo grande que es Australia Es tan comparando grande con Europa. como Europa, ¿no? Así, Las sí. distancias son súper, súper grandes y hay que Sí. tener muy claro y saber bien dónde queremos ir. O sea, el destino es súper importante, ¿vale? Dependiendo de cómo seas, pues a lo mejor eres más de ciudad y te gusta más la movida, pues te vas a Sydney, también tienes Melbourne, pero Melbourne hace un poco más de frío, realmente quieres más calor y te da igual la playa, tienes Brisbane. Entonces, entre ciudades, evidentemente no es para irte cada fin de semana porque están lejos las unas de las otras, como decimos, es muy grande, pero bueno, que en esto sí que tenemos muchísima información, ¿no? Que hemos estado en cada una de las ciudades. Aquí tenéis un Mira. mapa dividido por los estados, ¿eh? Los estados de Sí, Australia. hay. ¿Cuántos hay? Dos, cuatro, seis. Seis estados, ¿no? Además tenéis Tasmania abajo. Sí. Mira, ahora mismo justamente acabo de cerrar el report del año, ¿no? De todo el mes de 2016. Y los estudiantes, el año pasado, la ciudad más elegida otra vez fue Sydney, ¿vale? Pero muy, 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 muy cerquita a Gold Coast. Es decir, yo creo que están como a un 25 o un 30%, ¿vale? Es decir. Tenemos estudiantes que van a Sydney y yo creo que es porque combina el tema de que hay un buen clima, dentro de que llueve bastante, hay playas y es una ciudad y hay movida. Y Gold Coast, lo que le gusta a la gente, sobre todo es gente que va en verano, en el verano australiano, que va en busca de trabajar, pero de tener buenas horas y que tampoco quiere tener una ciudad muy grande. ¿Vale? Entonces, depende mucho de lo que la gente busque. ¿Vale? Veo que están dibujando ahí a Gold Coast, Estoy intentando que escribir que esto es complicado. Nos lo hemos olvidado de Gold Coast. sí, que está exactamente justamente en la frontera entre New South Wales y Queensland, ¿vale? A ver, os podría decir un poquito de cada una, ¿no? Te has dejado la S ahí. Sí.
Pues en general, os voy a hablar muy rápidamente, ¿vale? En cuanto a la ciudad más elegida, como os he dicho, es Sydney. Combina una buena, hay muy buenas escuelas de inglés, hay muy buenas escuelas de BED y muy buenas escuelas TAFE. Es un sitio, una ciudad ideal para estudiar. Es una ciudad cara, ¿vale? Es más barato vivir en Melbourne o vivir en Brisbane, pero también es verdad que los sueldos son más altos que en Brisbane o que en Melbourne, ¿vale? Más o menos los salarios están entre unos 20 y $25 la hora en Sydney, ¿vale? Mucho trabajo. También hay trabajo, es difícil que no encuentres trabajo allí, pero eso sí, como siempre decimos, trabajos no cualificados, salir a la calle en busca de, con tu currículum en la mano, y en busca de lo que sea, ¿vale? Es una muy, muy buena ciudad, ¿vale? Luego tenéis Brisbane, que también es una ciudad súper demandada. ¿Qué es? ¿Por qué hay gente que no va a Brisbane? Porque no tiene playa, ¿vale? No tiene playa, pero es el centro de todo. ¿Por qué? Porque alrededor de Brisbane hay un montón de islas, un montón de playas alrededor, no en la ciudad, ¿vale? Por ejemplo, tienes Gold Coast a 1 hora o tienes Noosa a 1 hora al norte y Gold Coast 1 hora al sur, ¿vale? Entonces tienes un montón de cosas que hacer el fin de semana y muy cerquita. Brisbane lo bueno que tiene es que casi no llueve y que durante todo el año prácticamente hace calor, ¿vale? Es verdad que en los meses de julio y agosto baja un poco la temperatura, pero es un clima totalmente tropical, ¿vale? También no hemos oído muchas quejas en temas de trabajo. De hecho, ¿Verdad Marta, que? perdona, Xavi, que es nuestro colaborador de Brisbane, siempre nos dice, mandarnos estudiantes a Brisbane, que hay mucho trabajo. En Brisbane quien no trabaja es porque no quiere. Y esto nos lo ha dicho Xavi, nuestro colaborador, que lleva meses viviendo, bueno, meses, años viviendo en Brisbane y lo sabe de primera mano, sí. Sí, una cosa que se me ha olvidado decir de Sydney, que es un tema recurrente en las barbacoas, es el tema del accommodation, ¿vale? De las casas, de las Alojamiento, habitaciones, alojamiento, alquiler. exacto. Sí, el alquiler, que es caro, ¿vale? Y es difícil de encontrar, ¿vale? Así que hemos de ir con paciencia y con ganas y con muchas, pues eso, intentar ser muy activo la primera semana en encontrar algo. Y es también, que se ha caído. Sí, hemos visto que se ha caído el móvil de Marta y la hemos perdido. Bueno, voy a seguir yo explicándoos. Sí, el alquiler en Sydney es mucho más caro que en el resto de ciudades. O sea, en Sydney conseguir una buena habitación a buen precio es bastante complicado. No es imposible, pero es más complicado que en otras ciudades. Por ejemplo, Brisbane, el precio de los alquileres, por general, la mayoría son mucho más económicos que en Sydney, ¿eh? Además, Brisbane es más económica que Sydney. Marta, ¿has vuelto? Hola, he vuelto, qué heavy, me he caído totalmente. Lo hemos visto. Se me ha caído el teléfono, pero es que tengo una composición montada aquí que si lo vierais es Sí. un poco horrible. Bueno, sigue tú, perdona. No, simplemente estaba aclarando el tema, bueno, acabando de comentar el tema de los alquileres, que en Sydney es más complicado conseguir una buena habitación a un buen precio que en otros destinos y que los alquileres en Brisbane son más económicos. Y Brisbane también Sí. es una ciudad con mucha oferta laboral y mucha oferta educativa también. Y todo el mundo, es una cosa que siempre repito, cuando voy a Brisbane y voy a la barbacoa, la gente que vive en Brisbane nunca se cambiaría, ¿eh? No. Así como hay gente que a veces duda entre estar en Sydney y a lo mejor se quieren ir a Melbourne, los de Melbourne a lo mejor se quieren ir a Byron, los de Byron se quieren ir a no sé qué, los que viven en Brisbane les Es encanta verdad. Brisbane, no se Y cambiarían de de vida. hecho, yo, Marta, tengo de los estudiantes míos antiguos, antiguos, que llevan años, como María, Carlos, Sí. Brisbane fue su primer destino y ahí están, ahí siguen. O sea, María y Carlos llevan 4 años casi viviendo en Brisbane y como ellos, muchos otros, pues están encantados en Brisbane. Sí, mira, Esther nos pregunta el precio de las habitaciones en Brisbane. Pues más o menos, Esther, están rondando entre los 180 y los $220 a la semana, ¿vale? Más o menos. Y en otros, a lo mejor te puede costar pues 250, ¿vale?
pero en general ronda eso, entre 280, 200, 220, 230 a la semana. En Sydney, por ejemplo, para que os hagáis una idea, no encontrarás nada por debajo de los 250, 300, incluso 350. 250 es raro, ya están entre los 300, 350, ¿vale? Luego está Melbourne, que me voy a caer otra vez, Dios mío. Luego está Melbourne, que es una ciudad súper, 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 súper interesante para la gente que le gustan los conciertos, la vida en la calle, es súper cultural, hay un montón de teatro, hay un montón de festivales, tiene mucha movida, hay Es la capital de muchísimas. la cultura y del arte en Australia. Exacto, Sí. exacto. Y es una ciudad que hay trabajo y que además combina que no es tan caro como Sydney, ¿vale? Melbourne lo compararíamos más o menos como con Brisbane, ¿vale? ¿Cuál es el hándicap de Melbourne y por qué hay mucha gente que no lo elija? El tiempo. Pero también es verdad que si el clima no te importa, es decir, no te importa que sea un poco así más, pues que llueve, que Inestable. luego inestable, exacto, es una ciudad brutal. A mí, para mí es la mejor ciudad, ¿vale? Eso sí. Vivir, estarte ahí muchísimo tiempo, pues es a mucha gente que le afecta el tema del clima, ¿vale? Y que no hay playa cercana. Hay playas muy bonitas alrededor, muy cerca, ¿vale? Los precios de las habitaciones en Melbourne están igual que en Brisbane, más o menos, entre 180 y 220, ¿vale? Nos preguntan los precios en Gold Coast también. El precio de la habitación en Gold Coast es lo mismo, yo creo. Yo creo que unos $200 puedes encontrar algo que está bien, ¿vale? A ver, Hay también mucho. existe, Marta, perdona, hay mucha gente que nosotros hablamos con los, una vez cuando llegáis a Australia, nosotros seguimos teniendo contacto con vosotros y os preguntamos qué tal, cómo estáis, y os preguntamos un poco sobre el tema del alquiler. Y la verdad que hay muchos estudiantes que han tenido suerte y han conseguido, pues por $150 a la semana, una habitación digna. O sea, también existe mucho el factor suerte, ¿eh? Sí que es verdad que Sí. al principio pues nos metemos en una habitación un poco más cara porque, bueno, no tenemos muchos contactos, no conocemos mucho la gente ni la zona. Y bueno, me meto en esta habitación que me sale un poquito más caro, pero no sigo, no paro de buscar, sigo buscando y al final la gente siempre acaba consiguiendo Sí. algo un poco más económico, ¿eh? Cristina Llamas pregunta 180, 200 individuales o dobles. En Sydney eso sería una doble, sí. Es decir, tú pagarías 200 y tu compañero 200 en una misma habitación. En Byron Bay, por ejemplo, ahora están individuales entre 200, 250. En Melbourne y en Brisbane también serían individuales. El único sitio donde serían dobles y los precios están realmente un poquito más altos es en Sydney, pero hay que tener en cuenta que también que los salarios también son más altos, ¿vale? Así que todo va un poco en relación. Claro. Nos pregunta también, se me ha ido, pero ¿Cómo se había hace alguien que para preguntó. buscar habitación? ¿Cómo buscamos habitación? A ver, primero de todo, si, evidentemente, si Leti os ayuda con el curso, luego os explicaría que tenéis un colaborador, ¿no? Cuando llegáis a la ciudad, tenéis una persona de referencia, por ejemplo, en Brisbane, Xavi, o en Sydney, Alex o Sandra. En Melbourne tenemos a Nerea, que os reciben nada más llegar, ¿vale? No os vienen a buscar al aeropuerto, simplemente os reciben en la ciudad, ¿vale? Y ellos os ayudan, os dicen cuáles son las mejores zonas. Además, nosotros también os enviamos páginas web para buscar. No se puede buscar nada desde vuestro país de origen, ¿vale? Os tenéis que esperar a llegar a Australia, porque hay muchas estafas, ¿vale? Por internet no paguéis nunca absolutamente nada desde vuestro país de origen, ¿vale? Cuando lleguéis, vosotros tendréis 3, 4, 5 días reservados en un hostel. Y esos 3, 4, 5 días tenéis tiempo para ir a Gumtree, por ejemplo, que es una de las páginas. Mira, ahí os ha dejado María también un link de cómo buscar habitación, ¿vale? Pero hay una página que funciona muy bien en Australia, que también os la pueden poner ahí, que es Gumtree, ¿vale? Es Ahí nuestra es, Biblia, la usamos para sí, todo. para comprar tablas, para buscar habitación, para Para vender, comprarte un coche, para vender algo, para para vender una ofrecerte como mesa. seguro, sí, Exacto, para trabajo, para todo, sí. ¿vale? Entonces, a través de ahí mucha gente consigue habitación. También hay otras webs como Flatmates, por ejemplo, que también se Sí, utiliza mucho en Australia. Es Eduardo decir,
Nos la ha Ah, puesto, vale, gracias, Eduardo. nos la ha puesto, vale, perfecto. Sí. Hay muchísimas, ¿vale? Entonces, si eres una, lo que tienes que hacer cuando llegues a Australia es no te obsesiones con el trabajo, no te obsesiónate con la casa, busca un sitio para Primero. vivir primero. Eso es lo primero que tienes que hacer. En el momento que tengas un sitio para vivir, entonces ya te pondrás a buscar trabajo, ¿vale? Pero es súper importante. Mira, Luego, Marta, se... Ah, perdona, perdón, Arturo nos sí. dice otra página, easyroommate.com. También, exacto. Apuntar, chicos, que esa también es Sí, yo buena. creo que en el email de María, que nos ha puesto un poquito más arriba, hay varias páginas, están todas, de Bien. hecho, ¿vale? Entonces, podéis mirar desde vuestro país de origen, podéis mirar, empezar a mirar, buscar zonas y empezar a mirar si encontráis algo que os gusta. Si queréis, podéis enviar un email y hola, ¿qué tal? Estoy buscando habitación para este día, pero en ningún caso nadie os tiene que pedir dinero. De hecho, en Australia, una persona normal no te pediría dinero. ¿Vale? Uy, me he ido. Te has ido, pero estás ahí. Estás sin cámara, pero estás en voz. ¿Marta? Bueno, parece ser que la hemos perdido de momento. Volviendo un poco al tema de las ciudades, porque nos hemos ido, ¿ves? Vamos saltando de un tema al otro. Bueno, como Marta os había dicho antes, tenemos Gold Coast también aquí. Perdonad, pero mi ortografía con este pen es un poco raro. Marta, hola de nuevo. Perdón, o sea, qué desastre. Nada, tranquila. Habíamos vuelto a retomar el tema de las ciudades porque nos habíamos saltado de los destinos a las habitaciones y luego tenemos una diapositiva preparada para hablar de costes más en concreto. Si te parece bien, acabamos con los destinos y luego Sí, vale, hablamos de perfecto. costes, bueno, de Gold Coast, ¿qué os vamos a contar? Gold Coast es, al igual que Brisbane, es una ciudad más económica que Sydney y que Melbourne. Gold Coast es un destino 100% vacacional. Es un destino donde los propios australianos van de vacaciones. ¿Por qué? Porque tiene muy buenas playas, tiene buenas olas para surfear, mucho ocio, mucha fiesta, fiesta de lunes a domingo. O sea, es una ciudad 100% vacacional, ¿okay? Por lo tanto, aunque la temporada en Gold Coast es más larga que en muchos de nuestros países, porque el clima es más cálido durante todo el año y dura más, digamos, la temporada de verano, el buen clima. Sí que es verdad que los meses de invierno, que son junio, julio y agosto, se nota un poco ese descenso en el turismo y, por lo tanto, en la oferta laboral, ¿vale? Así que aquellas personas que estéis pensando que queráis ir a Gold Coast, es muy importante que vayáis antes de que arranque la temporada, en medida de lo posible, y no al final de la temporada, ¿vale? Por ejemplo, aquellas personas que nos contactan que se quieren marchar ahora de cara a abril, mayo, y nos dicen que se quieren ir a Gold Coast, nosotros no lo recomendamos porque vas de cara al invierno, estás llegando a Australia a principios de invierno y yendo a un lugar turístico. Por lo tanto, no es un lugar recomendable. Ahora bien, si vuestra intención es iros de cara a septiembre, más o menos, Gold Coast es un buen destino porque es cuando se empieza a reactivar todo, ¿vale? Sí, Pero también, o sea, si queréis, pues si quieren ir en mayo o junio y realmente es el mes, los meses que realmente estáis pensando en ir, pues también tenéis Brisbane, que evidentemente no tiene exacto. la playa, pero es una ciudad, evidentemente hay más oferta laboral y luego, de hecho, entre semana, la gente dice, no, es que yo quiero estar delante de la playa. Bueno, entre semana vas a estudiar y a trabajar. No Bueno, vas a ver trabajar. la playa, no vas a ver la playa. Con lo cual, lo que tienes que tener claro que el fin de semana, desde Brisbane puedes ir a la playa a muchos sitios. Vale, que eso Perfectamente. también, sí. Lo que hacen nuestros estudiantes es alquilar un coche entre varios o varios coches, hacen un grupo y se van a pasar el fin de semana a Gold Coast, a Noosa, de acampada. O sea, hay mil lugares espectaculares, las islas que os ha comentado Marta antes, o sea, hay lugares, a Byron también, Ángela, que están a 2 horas, hay lugares espectaculares desde Brisbane a los que puedes ir a pasar el fin de semana. Y efectivamente, yo entre semana, de lunes a viernes, estoy cl en clase y estoy trabajando y evidentemente no puedo ir cada día a la playa. Mira, me Sí, gustaría Byron es lo mismo, le pasa exactamente lo mismo que con Gold Coast. No es recomendado si tu objetivo es trabajar, irte en mayo, junio, julio, ¿vale? Es mejor ya irte cada agosto, septiembre, que es cuando empieza la temporada, ¿vale? Y también tenemos Perth, que no hemos hablado, Exacto. que está en la costa oeste y que es la gran olvidada, ¿no? Porque está muy lejos. Es una ciudad muy bonita, pero hay que decir que es diferente a
bastante diferente a lo que puede ser un Melbourne o un Sydney, ¿vale? Es una ciudad mucho más tranquila, mucho más familiar, no es tan cultural, pero sí que es, la eligen muchísimos estudiantes porque hay menos españoles y porque hay buena oferta laboral, ¿vale? ¿Qué pasa con Perth? Que tienes playas alrededor, eso, la ciudad es bastante abierta, hay poca gente, no hay, hay cero contaminación, hay sitios increíbles a los alrededores para hacer excursiones, hay muchas cosas muy interesantes de Perth, pero evidentemente teniendo en cuenta que de Perth a Sydney no puedes ir del fin de semana, a no ser que tengas muchas ganas, porque tienes 4 o 5 horas de avión, ¿vale? Para que Y veáis aparte que son las. caros. Los billetes de avión a Perth suelen ser bastante caros, a no ser que los compres con alguna oferta, pero suelen ser bastante caros. Nos preguntaban, Marta, si es muy caro moverse dentro de Australia. A ver, si usas las compañías aéreas low cost, que son tres o cuatro, y te compras el billete de avión con tiempo y volando a cualquier hora, no es caro. Puedes conseguir una buena oferta, pero volando cualquier día de la semana a la hora que ellos te digan. O sea, no es cuando yo quiero, de viernes a domingo. Evidentemente eso siempre es caro en cualquier parte del mundo, ¿vale? Pero si te lo compras con tiempo y vuelas el día que te digan, porque te da igual, puedes conseguir buenos precios, ¿eh? Sí, por ejemplo, yo vuelo bastante, hago bastante Byron, o sea, desde Gold Coast hasta Sydney o a Melbourne, y realmente por 100, $120, que son 60, €70, puedes volar, ¿vale? El tema es irte a Perth. Perth ya los vuelos son Claro. 4 horas de avión, con lo cual ya evidentemente suben los precios. Luego otra ciudad que hay dos ciudades, tres ciudades de las que no hemos hablado, que son Darwin, Adelaide y Cairns. ¿Vale? Darwin, que está en el norte, Adelaide, que está en el sur, y Cairns, que está en el norte. Y luego está Hobart también en Tasmania, abajo del todo, ¿vale? Iremos rápido, ¿vale? Cairns es una ciudad muy pequeña, ¿vale? Que desde noviembre hasta marzo, prácticamente, es impracticable, ¿vale? Hay lluvias a muerte y luego hace un calor horrible, ¿vale? No se Muy húmedo, puede, mucha humedad, mucha horrible. humedad, exacto. Además de animales en el mar que peligrosos a los que no te dejan No, bañarte, no, es que ¿vale? está prohibido bañarse en la Está playa. prohibido, ¿vale? Sí, es impresionante Cairns, yo digo siempre, es increíble, hay cosas increíbles alrededor de Los Cairns, no la alrededores. ciudad, exacto, no la ciudad en sí, porque la ciudad en sí no tiene absolutamente nada, pero los alrededores son impresionantes. Pero nosotros no la recomendamos, ¿vale? Para ir a vivir, porque es que no hay nada que hacer en la ciudad en sí. Cairns es un sitio para ir de vacaciones, para ir cuando tengas un mes de vacaciones, irte a Cairns y hacerte todo el bosque Dantry y todo el norte y tal, y es La increíble, gran pero no. barrera de coral, Exacto, solo pero vacaciones. no, sí, no es un sitio muy, muy bonito la ciudad Atractivo para para. nosotros, no. No, no. Luego Darwin, yo también he estado, estuve poco, estuve una semana y 3/4 de lo mismo. No es un sitio para ir a estudiar, es un sitio para ir a visitar, es muy diferente. Hay muchísimos, ahí es donde se vive realmente la cultura aborigen. Pero hace un calor que no se puede aguantar, ¿vale? Entonces no me veo a nadie yendo a la escuela cada día con ese calor, ¿vale? Adelaide es raro, porque no tenemos casi estudiantes, tenemos un par y hemos tenido en 5 años, pues 5 o 6 estudiantes, porque dicen que no he estado, es la única ciudad en Australia que no he estado. Dicen que es muy aburrido, que no hay nada que hacer. Hay gente que dice que es muy bonito, quizás estarían para ir a visitar, pero a lo mejor no hay Para vida, vivir. ¿vale? Exacto, para las familias está bien, quizás. Dicen que hay mucha gente mayor, pero que para los estudiantes es un poco aburrido, ¿vale? Y Hobart, el problema que tiene, que es impresionante, Tasmania, pues lo mismo que Cairns, ¿no? Cairns está al norte y hace mucho calor, Hobart hace mucho frío, ¿vale? Entonces es increíble Tasmania, pero lo mismo que Cairns, es para ir de vacaciones, Exacto. no tanto para vivir. Si te gusta el frío de verdad, y no te importa, impresionante. Es una isla increíble para pasarte ahí un par o 3 de meses. Pero el clima es duro, es Sí, durito. se hace pesado, al final, Sí, porque sí. es muy lluvioso, es muy frío. Sí. Aparte, también es una isla muy desértica, es todo selva, selva, selva. Bueno, tienes la ciudad, tienes Hobart y tal, pero tampoco no hay mucho más que hacer, ¿no? Eso más que nada Nada. para una persona que le guste mucho la naturaleza, sobre Sí. todo.
Y luego queda Canberra, que también Nicolás nos la apunta ahí, que siempre nos la dejamos, ¿vale? Que Canberra es la capital. Canberra es aburrido, no tiene absolutamente nada. Es como dicen, como Washington, ¿no? No, Washington dicen que es como la ciudad, como dicen, donde está la administración, básicamente. Está lleno de muy, muy bonitos edificios para pasar un día, pero no la recomendamos para ir a estudiar No, en no hay nada absoluto. interesante. Nada, de hecho, he conocido a un par de personas que han vivido ahí y se han acabado mudando, porque no es. Bueno, una amiga nuestra que es de ahí, Ah, no. sí, Antea, es verdad. Sí, salió de ahí por patas, pero además Sí, es que hace en mucho cuanto frío. pudo, se fue, sí. Mira, Paula, que también está ahí, lo dice, que es muy frío, es que hace mucho frío en Canberra, está como metido ahí debajo y es bastante horrible. Nos lo piden, ¿eh? Hay estudiantes que nos lo piden, yo creo que Sí. al final acaban cambiando de opinión, ¿no? Cuando saben Sí. que realmente no hay nada que hacer allí, tienes Sydney al lado, es que no se puede comparar, No. ¿vale? Nosotros siempre recomendamos, Marta, estas cinco principales ciudades que son Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast y Perth. Estos son los Sí. cinco destinos donde un extranjero va a encontrar oferta laboral, oferta educativa, oferta cultural, gente con la que mantener una relación. O sea, para los extranjeros, estos son los cinco destinos más recomendables. Sí, luego me preguntan, evidentemente nos preguntan de nuestra casa de Byron. Byron Bay, Cristina. A ver, Byron Bay es increíble, pero igual que te puedo decir de Cairns o de Hobart, es un sitio que es mejor ir de vacaciones. O si realmente quieres ir 3 meses y no trabajar y pasártelo bien y tal, perfecto. Byron Bay está ahora mismo hiper explotado en el sentido. Hay muchísima gente que quiere vivir allí y no hay trabajo para todos, ¿vale? Entonces, tienes que tener un muy buen nivel de inglés para ir a Byron, porque es que si no te cuesta mucho encontrar trabajo. Y Es muy complicado. hemos tenido Sí. muchos problemas con estudiantes allí porque no encontraban Sí. trabajo y luego el peso recae sobre nosotros, ¿vale? Porque los Claro. estudiantes vuelven a nosotros y nos dicen, ah, es que yo quiero ir a Byron Bay y tú me dijiste que Byron Bay. No. Byron Bay es un sitio difícil, es un pueblo que tiene dos calles, X restaurantes, X tiendas, X hoteles y miles de personas que quieren ir allí. No solo españoles, sino españoles, De brasileños, todo, de alemanes, todo. franceses, italianos y todo el mundo quiere trabajar allí, ¿vale? No es recomendable empezar en Byron Bay. Yo, Marta, personalmente solo recomiendo que vaya a Byron Bay a aquellas personas que no tienen la necesidad de trabajar, que disponen de Exacto. ahorros suficientes para mantenerse. Que si consiguen un trabajo, oye, genial, pero que si no lo consiguen, no hay problema porque tienen ahorros. Si ese no es tu Exacto. caso, no vayas a Byron porque realmente es muy complicado y normalmente consiguen los trabajos la gente que mejor nivel de inglés tiene, la gente que tiene visados más largos, visados que le permiten trabajar full time, ¿vale? Muchas. Perdón, hay un chico que pregunta diferencia entre Brisbane y Melbourne en cuanto a oferta laboral. Yo Sí. diría que es. Yo no vería grandes ¿En diferencias. cuanto a qué? ¿En cuanto a tipo de oferta laboral o si No, hay yo más creo que demanda? preguntaban más en si hay más oferta laboral en una o en la otra. Yo diría que más o A ver, menos en Melbourne las es más dos. grande que Brisbane, o sea, a nivel proporcional en Melbourne hay un poco más, pero por un tema de tamaño, simplemente. Pero en las dos ciudades hay mucha oferta laboral, mucha. No es algo que Para los que os estudiantes se ha... quejen del trabajo, ¿no? Sí, Byron Bay para el finde, exactamente, Sí. Marina. Tú lo has dicho, Byron Bay para el finde o para pegarte 2 semanas ahí de lujo, pero nada más. Y otra cosa Yo creo que es carísimo, Byron, con mucho dinero. más Por caro. ejemplo, una cosa que también más o menos decimos, ¿no? Un estudiante que llega a Sydney con muchas ganas, a Sydney, a Melbourne, a Brisbane, con muchas ganas de currar, que sale a la calle o a buscar trabajo con el currículum en mano, a lo loco, sin parar, puede tardar entre 3 y 4 semanas, quizás incluso 2 semanas, en encontrar algo de trabajo, ¿vale? En que le hagan entrevistas. En Byron Bay puedes estarte 3 meses buscando y no encontrar, ¿vale? Porque esto es lo que nos ha pasado este último año, gente diciendo me he encontrado trabajo después de 2 meses o 3 meses de no parar de buscar, ¿vale? Insistir, 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 ¿vale? Con lo cual, vivir 2 meses en Byron, 3 meses en Byron sin trabajar, hay que tener mucho dinero, Sí, ¿vale? Porque Byron exacto. Bay es caro. Evidentemente el factor suerte también existe en muchas Sí. ciudades, en todas partes, vaya, en Byron y en cualquier sitio, ¿no? Pero no tenemos que basarnos en el factor suerte, sino más bien en
en las estadísticas, ¿vale? Así que... Isabel pregunta si vas con Work and Holiday a Byron y con nivel de inglés lo recomienda, os hace pequeño. A ver, ¿yo qué te voy a decir? Yo llevo 8 años en Byron Bay. Claro, O sea depende de que lo yo que qué te te. guste, Isabel, Exacto, depende. Yo exacto. Es también muy soy difícil. de, claro, si te Yo gustan soy los de. pueblos pequeños, te va a gustar Byron, si no, no. Exacto, y si quieres ver a El Zapataki, a lo mejor también, como dice ella, Sí. quizá no te puedes ir a verla, pero depende de cada persona. Yo también prefiero a Thor Chris, también es muy guapo, Bueno, ahora no están por pero ahí, ¿eh? Están reformando su no, casa y están en los Estados Unidos ahora. Sí, exacto, pero ahí están. pero es una decisión súper personal, ¿vale? Yo soy de Sí, pueblo. yo Hay también. gente que es de ciudad. Si eres de ciudad, Te va a hay gustar Sunshine Byron, pero Coast. se te va a hacer pequeño. Exacto. Sí. Berta nos dice, Nusa. Nusa. O sea, toda la parte de Sunshine Coast y Nusa está súper bien también, ¿vale? Que está un poquito más al norte de Brisbane. Nusa es un pueblo pequeñito, tipo Tipo Byron Byron. Bay. Sí, es tipo Byron Bay, pero es, o sea, para que os hagáis una idea, Formato sin que hippie. suene a ser. Sí, es Byron Bay es formato hippie. Y no usas formato pijo, ¿vale? Hay muchos australianos que veranean. ¿Uy? Uy, ¿Qué pasó? ¿Algo se perdón, fue? he No, no tocado pasa algo, sí. nada. Vale, yo mientras tú lo de esto, Sí, perdón. Noosa es un pueblecito en los en muchos estudiantes, hay estudiantes australianos van allí a veranear, ¿vale? Es muy bonito. Pero es eso, un poquito más pijito, más carito. Un par de buenas escuelas de inglés, hay trabajo, pero también de verano. Noosa no es un sitio para ir en invierno, ¿vale? Igual que Gold Coast, igual que Byron, es un Los pueblo. destinos turísticos es lo que tienen. Exacto, Sí, exacto, sí. exacto, ¿vale? ¿Eh? Vale, y seguimos para Ah, bingo. bueno, los destinos también, chicos. Hay mucho más que explicar. Podéis en nuestra web encontrar mucha información sobre cada destino y preguntarnos a nosotros, ¿ok? Ah, un tema más que a la gente le preocupa mucho y que, lógicamente, y que nos preguntan mucho es el tema de costes. ¿Cuánto va a costar irme? ¿Cuánto me cuesta el estar allí? ¿Vale? Tenéis que pensar, chicos, que la primera inversión, la inversión más importante, la vais a hacer desde vuestro país de origen, ¿vale? Ya que tenéis que pagar un curso o la parte que la escuela os exija, un visado y un billete de avión de ida, ¿vale? Este es el primer desembolso importante que tendréis que hacer desde vuestro país de origen cuando empecemos los trámites, cuando estemos realizando los trámites. Curso, visado y el billete de avión cuando toque el momento de iros. Luego tendréis que llevaros ahorros para los primeros días, las primeras semanas, hasta que consigáis un trabajo. Obviamente, cuantos más ahorros podáis conseguir, mejor. No hay ni un máximo ni un mínimo. Bueno, un mínimo sí. Evidentemente, con 500 euros no te puedes presentar en Australia porque lo vas a pasar mal. Aunque tenemos un estudiante que lo hizo y le salió muy bien la jugada. Pero no lo recomiendo, no lo recomiendo. Es muy arriesgado, ¿vale? Evidentemente, cuantos más ahorros llevéis, mejor. Más tranquilidad para vosotros y también para nosotros, ¿vale? Los ahorros con los que tenéis o sea, los ahorros que tenéis que llevaros para cubrir al menos el primer mes y los gastos con los que tenéis que contar de forma mensual en Australia, básicamente son cuatro cosas: el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil. Estos son Y los el gastos básicos, ¿eh? Alojamiento, comida, transporte dentro de la ciudad y el móvil. El otro son extras. Salidas, viajecitos por Australia, ropa, eso, todo eso son extras que nosotros no contemplamos, ¿vale? El alojamiento ya lo hemos estado hablando, ¿vale? Más o menos lo que os puede costar una habitación individual, entre 180 y $220. Una habitación compartida con otra persona, entre 140 y $170. Y una habitación doble para parejas, entre 250 y $350. Obviamente, siempre hay habitaciones más caras y habitaciones más baratas. Esto es una media, ¿vale? Luego, el coste en comida también es muy relativo según la persona. Yo cuando hago el presupuesto general con mis estudiantes, siempre les digo más o menos que calculen unos $100 por semana. Para mí, $100 es mucho. Yo no gasto en mí $100, pero los chicos sí que suelen gastar más en comida, ¿ok? Así que contar más o menos unos $100, que luego siempre será menos y mira, más contentos estaréis. El teléfono, esto sí que es fijo, son $30 al mes o $40 si quieres una tarifa más pro, ¿vale? Con $30 tienes datos de móviles, ¿vale? Para
chatear, WhatsApp, etcétera, etcétera, y teléfono, ¿ok? Si quieres una tarifa un poco más amplia, son $40 por mes, ¿vale? Pero de ahí no pasan, no suelen pasar, ¿eh? Y luego el transporte depende del destino en el que tú vi al destino al que tú vayas, donde tú vivas, ¿vale? Por ejemplo, nosotras en Byron no usamos transporte porque es tan chiquitito que vamos caminando, vamos en bici, patinando o en nuestro propio coche, depende, ¿vale? Pero el resto de ciudades como Brisbane o Melbourne, Sydney, sí que tienes que usar el transporte público, ¿vale? Calcular que en transporte público, según los viajes que hagáis, podéis gastar unos $35 a la semana. Seguramente gastaréis menos, la mayoría, ¿vale? Pero bueno, siempre es mejor que sobre a que falte. En algunas ciudades hay algunos tramos de línea de autobús, por ejemplo, en Perth, el centro de Perth, hay una línea de autobús Que es gratis. que es gratis, Sí. ¿cómo se llamaba, Chris? El Blue Cat, ¿era el Blue Cat o algo así? Es una línea. Sí, y hay Red Cat también, ¿no? O sea, hay Sí, varias, dependiendo de la zona. hay unas zonas que en Perth, Chris, no me acuerdo cómo se llamaba, pero juraría que era el Blue Cat y el Red Cat y el Green, que sí, todas las líneas del centro eran de estas tres que son gratis, ¿vale? Ah, Luego, por ejemplo. y otra cosa que dicen por aquí han dicho, y es verdad, muchísima gente va en bici, mucha, mucha Sí, gente. claro. La gente que no usa transporte público es porque vive cerca de la escuela o vive cerca del trabajo y se desplaza o caminando o en bici, ¿vale? Por ejemplo, en Gold Coast y en Brisbane son dos ciudades en las que la gente usa mucho la bici porque al no ser muy grandes, lo puedes hacer, ¿vale? También existe el sistema Bicing en Sydney, en Melbourne, en Brisbane, en Perth no lo recuerdo, pero en la mayoría de ciudades existe el tema Bicing. Tú puedes, desde donde tú vivas, llegas al centro en transporte público y luego te mueves en bici por el centro, ¿vale? Eso es muy buena opción, bueno, como en Barcelona, como en Madrid, como en cualquiera de nuestras ciudades, ¿eh? ¿Vale? Así que, bueno, resumiendo, la primera inversión importante se tiene que hacer desde nuestro país de origen, curso, visado y billete de avión. Nos tenemos que llevar unos ahorros para las primeras semanas hasta que consigamos un trabajo y luego tenemos que contar que nuestros gastos mensuales fijos en Australia van a ser el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil. ¿Ok? Nosotros. Ángela, Dime. ¿desde dónde? Es que nos preguntan billetes de Australia, me imagino que, no sé si eres española, pero a Málaga. A ver, desde Madrid y Barcelona normalmente están entre unos 1.200, 1.300 euros, ¿verdad, Leti? Ida y Yo, vuelta, ida y sí, ida y vuelta. vuelta, sí, ida y vuelta, ¿eh? Que podéis ir con billete de ida, pero sí. Desde Inglaterra, o Inglaterra sea no lo que tenemos. sabemos realmente. Es más barato porque tienes British Airways que lo hace no Londres. directo, pero sí que yo creo que sería más barato, pero no tengo ni idea exactamente porque no he volado, siempre vuelo por abajo, o sea, voy por Claro. Singapur, no voy por Londres, ¿vale? Pero mira, aquí te he visto sobre 600 libras en julio, contesta Marina. Bueno, más o menos, entre 1.000 y 1.300, depende de las horas que quieras estar viajando, depende de las escalas, depende de muchas cosas, ¿vale? Cuanto Pero más ten. largo el viaje, más caro, chicos. Cuantas más vueltas os den por el mundo y por los aeropuertos del mundo y os tengan haciendo escalas largas, más barato es, ¿vale? Vale, Hay que no hay que poner sopesar qué es lo vacunas, que más. ¿eh? Claro. Que preguntan vacunas, Lo de digo, las no, vacunas. no, 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 no. Para ir no. a Australia no es necesario vacunarse. También preguntaban, Marta, si con la Work and Holiday es necesario tener visado, perdón, billete de avión de salida de Australia. No, chicos, no es necesario, ¿vale? Ni con Work and Holiday ni con visado de estudiante es obligatorio tener el billete de salida de Australia. No. Es más, aquellas personas que no sabéis lo que vais a ¿Cómo os hacer lo dentro de un habéis año. conseguido? ¿Cómo, Marta? ¿Marta? Ya me he Perdón, vuelto a ir, chicos. estoy aquí, Vale, que ¿eh? Sí, Marta sí. nos ha. Vale. Aquellas personas que no sepáis lo que vais a hacer dentro de un año, yo os recomiendo que os vayáis solo con el billete de avión de ida. Porque la vida da tantas vueltas que es probable que queráis quedaros más tiempo en Australia o que decidáis viajar por otros países antes de volver a vuestra casa. O sea, es mejor que solo os compréis la ida, ¿ok? La vuelta siempre estáis a tiempo de comprarla. Vale. Bueno, chicos, no sé si, supongo que sí, ¿no? Que quedan, que está, que quedan muchas preguntas, bueno, sobre el tema de los costes.
Os mandaremos un email más detallado, ¿eh? Sí, ¿Vale? en cuanto a trabajar, ya también hemos hablado mucho, ¿no? Del tema del Sí. trabajo, temas de que tenemos que tener claro que vamos a ir a trabajar de lo que podamos, que solo podemos trabajar 20 horas, que solemos trabajar limpiando, siendo camareros, Trabajos no cualificados. trabajos no cualificados, ¿vale? El que no tenga ganas de hacer este tipo de trabajos es mejor que no venga a Australia. Esa es la realidad, ¿vale? Los estudiantes, 20 horas a la semana, solo encontramos eso, a no ser que tengas un buen nivel de inglés, ¿vale? Claro. Entonces, si tienes un muy buen nivel de inglés, puedes empezar a buscar lo tuyo. Si no, pues como todos hemos empezado, ¿no? Limpiando y haciendo de canguros y haciendo lo que se puede, ¿vale? Claro. Exacto. Así es, chicos. Bueno, como os he dicho, seguramente quedan muchas preguntas por resolver. Mira, ahí tenéis una foto de uno de nuestros eventos. Como sabréis, como habréis visto en nuestras redes sociales, nosotros organizamos muchos eventos con todos los estudiantes en las diferentes ciudades. Organizamos viajes, eventos actividades deportivas, ¿vale? Siempre tratamos de estar en un contacto muy directo con nuestros estudiantes. Tratamos de que entre vosotros os conozcáis, porque cuanta más gente conozcas en Australia, mejor, más información, más contactos tienes. Así que, bueno, cada uno de vosotros tendrá ese colaborador asignado en Australia que le irá informando de esos eventos que vamos organizando. También nosotros en redes sociales, mis compañeras de marketing, Marta, Paula y María, siempre están a tope ahí. Anunciando todos los eventos que vamos a hacer, los viajes que son muy guays. En los viajes se unen estudiantes de diferentes ciudades, tenéis información de cómo se vive en Brisbane, en Melbourne. O sea, está muy bien para conocer gente y conocer más un poquito de Australia. Así que a todos los que os vayáis, bueno, os animamos a todos que deis este paso y una vez estéis allí, Exacto. que tratéis de viajar, de conocer a Australia y conocer a la máxima gente posible. Es una experiencia maravillosa, increíble. Y no conozco a nadie Súper. que no le mole, a nadie. Exacto. Que tenéis que tener. Hay mucha gente que le da miedo, ¿no? Le Sí, da un poco normal. de tal. No tengáis miedo, que ahora es el momento, ¿sabes? Es momento de hacerlo. Cuando llegues allí te vas a dar cuenta. Todo el mundo dice lo Sí. mismo, ¿eh? Leti, cuando llegan Qué ahí dicen, fácil, ¿eh? Qué ¡ostras! fácil ha No ha sido. sido para tanto, no ha No ha sido sido para para tanto. tanto, Y ¿eh? además, una cosa, perdona Marta, que no me olvide, una cosa importante, hay mucha gente que le da miedo hacer el viaje solo. O sea, coger el avión y hacer el trayecto solo. Pues que sepáis, chicos, que en nuestra página web hemos colgado un nuevo apartado donde cada uno de vosotros, de los que os marchéis, podéis introducir todos los datos de vuestro vuelo, qué día os vais, con qué compañía, a qué hora, etcétera, etcétera, porque así otras personas que quieran viajar acompañados podrán ponerse en contacto con vosotros, ¿vale? Cada uno va introduciendo sus datos. Todo eso se va grabando, todo eso es visible para todos y así os podéis contactar entre vosotros para no hacer el viaje solos, ¿eh? Que yo creo que es algo guay ya antes de llegar a Australia conocer a alguien que va al mismo sitio que tú y ya no llega solo, ¿no? Sí, de hecho lo acaba de poner María, el Sí. calendario de vuelos, un link que está súper bien. Yo creo que todavía no lo hemos puesto, ¿no? En Facebook, no lo he visto yo al menos, o a lo mejor se me ha pasado a mí, pero está súper bien, ¿vale? Y como siempre, decimos que tenéis que lanzaros a la aventura, llamar a Leti o a Cris, que también está por aquí, o a Laura o a alguna de las chicas para que A os ver, a cualquiera informen, de nosotras, a y os cualquiera. informaremos. Y que no tengáis miedo, que todas lo hemos hecho y no nos ha ido nada mal. Y de hecho yo creo que todo el mundo tiene que vivir una experiencia así, una vez en la vida aunque sea. Y ahora muchos de vosotros que estáis en esa edad, ¿no? La edad que todo el mundo nos pregunta, tenemos gente que va con 18 años y tenemos gente que va con 40, con lo cual la edad ya no es un impedimento, ¿eh? Ahora los 40 son los nuevos 30, ¿verdad, Y Leti? tan, que sí. Pero bueno, oye, que yo tengo 40, dice Chris. Anda, hombre. Bueno, chicos, que muchas Oye, gracias. eso, Que gracias a todos por gracias, asistir. gracias Leti por explicar todo también, porque Gracias a ti, Marta. lo haces muy bien. Y oye, a ver si te envía un WhatsApp, a ver si me Luego te contestas. contesto. Es que he tenido una tarde, bueno, he tenido un día hoy súper ajetreado, he tenido un montón de Skypes. He tenido visados. Realmente, Marta, este mes está siendo a tope. A Bueno, tope.
No paramos de trabajar. recibir emails de gente que quiere marcharse, gente que se quiere ir el año que viene y ya nos contacta. O sea, estamos a tope, súper contentos porque la gente realmente es súper agradecida con la información que le mandamos y, hostia, os damos Sí. las gracias, ¿eh? Y A gracias todos. también. Veo que todos nos dais las gracias. Muy buen. Nos animáis mucho, ¿eh? Que eso Gracias, también sí. mola mucho. Sí, Y que tanto. nada, que nosotros seguiremos trabajando, haciendo lo mejor que podamos. Y si nos podéis poner por ahí de dónde sois, porque a lo mejor Leti ya os lo ha preguntado antes. Sí. Ah, que también os digo una cosa, que está Kiwi Yutu, ¿eh? Que si queréis ir a Exacto. Nueva Zelanda, también podéis preguntar a Tania, que mi compañera os va a poner, María, la dirección de Kiwi. Y si os apetece, pues también podéis También. informaros sobre Kiwi Yutu, Es ¿vale? espectacular Nueva Zelanda, súper bonito Mira, todo. Ibiza, de Soria, hay mucha gente de España, Harta mucha gente de de todas Latinoamérica, de partes, de Perú, Londres, de Hungría, Bilbao, Sopelana. Alemania. Yo he estado en Sopelana, estoy en Sopelana el Hombre, año tenemos pasado. estudiantes de Sopelana y tanto, Tenerife, Vigo, Málaga, de sí. Cádiz, de Cádiz. Qué guay, me encanta, me Sí, encanta. sí. Hay de Tenemos a una todas chica. partes. Hay una chica nueva que se llama Carlota, que es de Sevilla. Y todos los que escribís de Cádiz, de Sevilla, de cualquier parte de Andalucía, los envío directamente a Carlota. Sí, estuve en Sopelana. Y de hecho, con un estudiante que se llama Marcos y con unos compañeros, con muchos estudiantes, nos reunimos para ir al BBK, a un festival, y acabamos en Sopelana. Mira, de Coruña, pero viviendo en Londres. Muchísima gente que nos escribe, Leti, de Londres. Mucha. Mucha Londres, o sea, gente. del Reino Unido en general, mucha gente. Y yo Mira, se lo digo, Sevilla, la gente no se lo cree, pero Paraguay. es que ¿cuánta gente tenemos que ha estado viviendo en el Reino Unido que no ha aprendido inglés y que Mira, sabe hablar? Maider. Mira, Maider. Sí, espera, a ver, Sí. ¿quién es? Miquel, Miquel, sí, soy amiga de Maider. Maider Sí. estuvo viviendo conmigo, fue compañera de piso Exacto. mía. Sí. Sí, Bueno, sí. oh, México, México, me Mira, encanta. Tenemos mucha Lima, gente de México. Perú. Tenéis mucha gente de Chile también, hay mucha gente que nos escribe de Perú, chicos de Perú, También. que tenéis que tener, los de Perú lo tenéis un poquito más complicado, pero bueno, Los escribirnos requisitos son un los poco requisitos. más Sí. complicaditos, pero bueno, Vale. no Ostras, hay que Miquel, desestimar nada. pues hoy he hablado con Maider, Miquel, así que sí, tenemos amigos en común. Pero bueno, mira, Tucumán, Argentina, nada, que nos podemos pasar Sí. aquí toda la noche. Leti, muchas Mira, gracias. María, ay, perdona, ¿qué dices no, digo algo? que Eduardo nos comenta que en Londres hay muchos españoles y por eso no se aprende Sí. inglés. Es cierto. Ah, Sí, ya, sí. es verdad, por eso Y hay el mucha clima, gente que viene, también. exacto. Sí, Luego, sí. gracias, chicas, que a esta Sí. crisis he visto a A todas las Berta. compis que estáis Sí, detrás, que Laura, estáis por ahí. gracias. Sí, María, Gracias. muchas gracias por casi me muero, me da un soponcio porque no me iba a internet o no sé, me tienes que ayudar, no sé qué le pasa a mi ordenador. Un beso a Bueno, todas, nos ¿vale? vemos Buenas noches. la próxima Sí. charla. Ya os anunciaremos cuándo es a través de nuestras redes sociales, pero será en breve, ¿ok? Gracias a todos por Venga, un asistir. Hasta besito. pronto. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós, adiós.